Buen día, mi nombre es Valeria Naranjo Bentancur, voy en segundo grado de secundaria y la escuela en la casita es del Instituto Pedagógico José Vasconcelos. El tema del que hoy voy a hablar es la danza en el estado de Veracruz. Bamba, una danza en pareja. Normalmente se baila un hombre y una mujer, aunque algunas comunidades se bailan dos o más parejas. La morena es generalmente bailado por una o dos mujeres, aunque existen excepciones y pueden ser bailado por más. La bruja, siendo una de las danzas más representativas de la región, porque forma parte del jarocho tradicional. Trata sobre una mujer que es muy desinhibida y trae a los hombres con sus encantos, aunque en la letra de la canción no lo dice textualmente. El traje de la mujer consta de una blusa de color blanca con cuello arrejillado y combinado con un encajillo deshilado en la parte de abajo. Además, sobre la blusa se lleva una mantilla de tul o algodón bordado a mano, mientras que la falda es de color blanco, sin mangas, ancha y oleada, con incrustaciones de encaje valenciano. Y para darle más distintivo sobre la falda, se agrega un delantal o mandil pequeño, de terciopelo negro con flores bordadas. Los zapatos tienen que ser blancos. Y para finalizar con el atuendo completo, se agrega un chal de seda, de corte llamativo. Ahora los accesorios. Aretes y collares largos, que sean de color oro o dorado. Un abanico. El cabello va recogido y se pone una diadema roja, junto con una peineta con flores. Traje del hombre. Guayabera blanca con dos bolsas al frente. Pantalón blanco de tela fresca. Botines blancos. Paliacate rojo atado al cuello. Y por último, un sombrero de palma de cuatro pedradas, es decir, que tiene cuatro hendiduras en la parte superior y es de color blanco. Eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.